A esta hora, como ya hemos comentado, el jefe de Estado está por hacer entrada formal y participar en este acto protocolar que está establecido en las leyes venezolanas y también en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Destacar que Nicolás Maduro Moros fue reelegido con el 68% de los votos en un evento electoral que contó con la participación del 46.02% de los venezolanos y venezolanas. Estamos hablando de 9.132.655 votos y un total para el presidente Nicolás Maduro Moros, quien obtiene la reelección de 6.190.612 votos. Destacar que durante esta contienda electoral participaron 5 candidatos, de los cuales quedaron 4, los cuales tuvieron los siguientes resultados: Henry Falcón, 1.917.000 votos; Javier Bertucci, 988.761 votos; y Reinaldo José Quijada, 36.246 votos. Es una jornada histórica la que se vivió el domingo, caracterizada por el civismo. Y hoy ya, como lo hemos dicho, bueno, a la espera del presidente Nicolás Maduro Moros, quien ya está entrando a este espacio, como lo es el Centro Internacional de Prensa, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, también la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, y que ya va a iniciar este acto formal de la República Bolivariana de Venezuela, en compañía de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, la ciudadana vicepresidenta Sandra Oblitas Rusa, rectoras electorales Tania D'Amelio y Socorro Hernández. Como hemos escuchado, ya las autoridades, el máximo ente comicial, se encuentran también presentes. El presidente saluda a las personalidades. Debemos destacar que se encuentran representantes del tren ejecutivo, también gobernadores, alcaldes, y destacar la presencia de acompañantes internacionales que tuvieron una participación importante el pasado 20 de mayo en estas elecciones que se realizaron para escoger a presidente de la República y a los diputados y diputadas de los consejos legislativos estatales. En estos momentos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, toma asiento para dar ya en breves momentos inicio formal a esta actividad, en la cual debemos recordar se va a hacer la adjudicación, proclamación y entrega de credencial al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, como presidente reelecto del periodo 2019-2025. De igual manera, la presidenta del máximo ente comicial, Tibisay Lucena, revisa algunos documentos que forman parte del acto protocolar que va a iniciar, como ya hemos dicho, en breves momentos. Una actividad que se caracterizó por el civismo, una participación importante de los venezolanos y venezolanas en los 24 estados del país. Algunos datos para recordar: el pasado 27 de febrero, el presidente Nicolás Maduro inscribió su candidatura ante el CNE. Bienvenidos al acto de adjudicación, proclamación y extensión de credencial al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, electo a la presidencia de la República para el periodo constitucional 2019-2025. Seguidamente, palabras a cargo de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Ciudadano Tarek William Saab,
Fiscal General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano. Ciudadana Vicepresidenta del Poder Electoral, ciudadanas rectoras y rector electoral, ciudadanos rectores incorporados a los órganos subordinados del Poder Electoral, ciudadano secretario general y consultora jurídica del Poder Electoral, distinguidos integrantes del Programa de Acompañamiento Electoral Internacional con motivo de las elecciones 2018, distinguidos integrantes de la Misión Electoral del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, ciudadano Tarek El Alzaime, vicepresidente ejecutivo de la República, ciudadanas ministras y ciudadanos ministros, viceministras y viceministros integrantes del Gabinete Ejecutivo, ciudadanos oficiales integrantes del alto mando militar, ciudadanas gobernadoras, ciudadanos gobernadores, alcaldesas y alcaldes, ciudadanas directoras y ciudadanos directores, funcionarios y funcionarias del Poder Electoral, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. El evento electoral que hemos llevado a cabo el pasado 20 de mayo es el resultado de grandes esfuerzos para preservar la democracia y la paz en nuestro país. Es producto de las conversaciones políticas entre las fuerzas del chavismo y la oposición, facilitadas y apoyadas por diversas personalidades y gobiernos. Llegamos a esta elección conscientes de haber construido una posibilidad frente a la violencia y a la agresión extranjera contra Venezuela. Nunca habíamos presenciado un ataque internacional tan inclemente como el que caracterizó este proceso electoral. Hemos visto con asombro a gobiernos y organismos multilaterales participar del asedio a la soberanía nacional, financiar campañas en medios y redes sociales en el mundo entero para promover la abstención y el linchamiento de candidaturas, todo con el objeto de acorralar la democracia y la paz. La organización de la elección estuvo asignada por el respeto a las partes y especialmente por el respeto de los acuerdos políticos firmados en Santo Domingo y en Caracas. El país debe recordar que esta fue una elección acordada entre el chavismo y la oposición que estaba prevista para el 22 de abril, pero que en vista de las agresiones al diálogo y a la propia elección se acordó realizarla el 20 de mayo pasado. El Poder Electoral puso una vez más a disposición de la paz nacional toda su fortaleza humana y tecnológica para permitir que las fuerzas políticas del país encontraran una ruta para las venezolanas y los venezolanos, alternativa a la violencia política, al golpe de Estado o a la intervención extranjera. Cuando iniciamos las tareas propias para la organización del evento, ampliamos a solicitud de las partes las garantías de la elección, incrementando la ingente batería de recursos que aportan a la seguridad y al bienestar del evento. Sus testigos y técnicos participaron y firmaron todas las auditorías al sistema electoral. De ello, hay pruebas escritas y audiovisuales. Hoy, lamentablemente, regresan las voces de la denuncia sin pruebas. Hoy se atacan los resultados sin aportar un solo dato con sus pruebas contra el sistema que los emite. Nuevamente, se ofrece en bandeja la oportunidad para que los enemigos de Venezuela ataquen nuestra soberanía. Este resultado electoral, más allá de quienes resultaron ganadores y ganadoras, es la expresión de un sistema electoral fiel a la voluntad política del pueblo venezolano.
organizamos una elección en función de una realidad que la requería y ofrecimos todas las garantías para que los actores políticos hicieran política en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos, que en definitiva somos quienes requerimos el aporte de la política para el fortalecimiento de nuestra convivencia en sociedad. Nosotros, los demócratas, somos la mayoría de este país. Nosotros, quienes creemos profundamente en el encuentro electoral, en la construcción colectiva, incluso desde las diferencias políticas, somos quienes haremos respetar estos resultados a pesar de la insistente agresión de aquellos que nunca apuestan ni han apostado por el respeto de la voluntad del pueblo. El resultado del 20 de mayo muestra un país que opina políticamente, ejerciendo o no su derecho a votar. A ese país hay que escucharlo, a ese país hay que respetarlo. Los partidos políticos y sus líderes deben saber leer el verdadero significado de esta elección. El pueblo ha reiterado que desea vivir en paz, ha reiterado que desea que nuestra convivencia, aún con nuestras diferencias y contradicciones, sea posible dentro de los valores republicanos establecidos en nuestra Constitución. Es responsabilidad de los políticos encontrar la vía para ello. Este poder electoral quiere dedicar modestamente los esfuerzos que hemos realizado a ese pueblo que ante cualquier ataque y contratiempo nos regala el hermoso presente de su presencia y de sus votos. Muchísimas gracias. Seguidamente, lectura del acta de adjudicación, proclamación y extensión de credencial al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, electo a la presidencia de la República para el periodo constitucional 2019-2025, por parte de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Elecciones 2018, acta de totalización, adjudicación y proclamación, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral, en la ciudad de Caracas, a los 22 días del mes de mayo de 2018, una vez recibidas y examinadas por la Comisión de Totalización las actas de escrutinio correspondientes a la elección de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral, Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y Resolución número 180207-004, publicada en Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, número 883, de fecha 8 de febrero 2018, procede a totalizar los votos a saber. Candidato Nicolás Maduro Moros, con la alianza 6.224.040 votos, con el 67.81% de los votos emitidos. Hago entrega de este acta de totalización y luego procedemos con el acta, con la credencial. Entrega de la credencial que adjudica al ciudadano Nicolás Maduro Moros, electo a la presidencia constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Credencial, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
el Consejo Nacional Electoral en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 33.6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículo 393 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, titular de la cédula de identidad número 5.892.464, postulado por las organizaciones con fines políticos PSUV, MSB, PCB, Tupamaro, PPT, MEP, MPAPC, Podemos, ORA, UPB, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo en las elecciones 2018, celebradas el día 20 de mayo 2018, para un periodo de 6 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Caracas, a los 22 días del mes de mayo 2018. Seguidamente, palabras a cargo del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenos días a toda Venezuela, queridos compatriotas, queridas compatriotas que nos escuchan en cadena nacional de radio y televisión a lo largo y ancho de nuestra amada patria Venezuela. Excelentísima presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena, rectoras, personal, profesional, directivo del Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral de la Nación. Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidenta, vicepresidente, secretario, subsecretario, constituyentes presentes, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, gobernadores y gobernadoras de los estados de nuestra República, presidente del Poder Judicial venezolano, del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, compañeros, hermanos y hermanas del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en pleno la gloriosa antiimperialista, antioligárquica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doctor Tarek William Saab, presidente del Poder Ciudadano. Compatriotas presentes, invitados internacionales que aún permanece en el país, observadores internacionales de los distintos organismos del mundo. Aquí tengo la credencial oficial que me declara por voluntad democrática, en acto constitucional de libres comicios
celebrados el 20 de mayo pasado, presidente legítimo, constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. ¿Cuántos caminos nos traen aquí? ¿Cuántas luchas nos traen aquí? ¿Cuántos obstáculos superados? Un milagro nos trae aquí. Un milagro. Y el hacedor del milagro, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Dios, con su fuerza, con su maravillosa fuerza. Doctora Tibisay Lucena, cuando usted me hace entrega de estos documentos oficiales de carácter histórico, yo siento que Venezuela es capaz de superar cualquier reto, cualquier desafío, que Venezuela tiene la madurez democrática, constitucional, institucional, que nuestro pueblo tiene la fortaleza de conciencia para enfrentar cualquier desafío y para salir airosos. No es la primera elección que ganamos. El mundo lo sabe, aunque lo ocultan los medios de comunicación que nos cubren a diario. Aunque ustedes, medios de comunicación internacionales, en lo fundamental lo ocultan para manipular la opinión pública mundial, deben saber, aunque les dé urticaria a los que se creen dueños del mundo, que las fuerzas revolucionarias fundadas por nuestro comandante Chávez e inspiradas en Simón Bolívar, tenemos 19 años ganando de manera impecable elecciones de diversos signos en la democracia venezolana. No es poca cosa decir 24 elecciones. Y en cada elección se ha ido perfeccionando el sistema de garantías electorales, únicas en el mundo, como así lo reconocen los expertos que han venido en varias oportunidades al país y que estuvieron y están presentes aún hoy y que en sus informes dejan el testimonio de los avances únicos en el mundo de garantías electorales desde el punto de vista institucional, político, tecnológico, organizativo, para los actores políticos que participan en los distintos certámenes electorales. 24 elecciones, se dice fácil, ¿verdad? 24 elecciones enfrentando amenazas siempre, presiones siempre, enfrentando y derrotando las distintas formas de la guerra de carácter no convencional que muy bien estudia nuestra Fuerza Armada y que hay que seguir difundiendo como doctrina. Venezuela enfrenta un esquema de guerra no convencional para ser dominada y recolonizada. Y Venezuela ha enfrentado las distintas modalidades de sabotaje petrolero directo, de golpe de Estado militar directo, de golpe empresarial directo. Ha enfrentado todas las modalidades de la guerra no convencional con una sola arma, el voto popular, la conciencia popular, la democracia participativa, activa, protagónica. Descubramos nuestra arma. Descubramos muy bien cuál es el arma que tiene la revolución bolivariana para vencer. Y es la fe en el pueblo, la confianza en el pueblo, el poder para el pueblo, la democracia verdadera y el voto popular siempre. Solo pongo un ejemplo. Querida primera combatiente, doctora Cilia Flores, no la había saludado. Secretario General de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, se encuentra aquí el ex canciller bolivariano y boliviano, David Choquehuanca, querido hermano, a nombre de todos los países del ALBA.
Gracias por estar presente. Recordemos los conflictos intensos de los años 2001, 2002, 2003, 2004. Golpe de Estado. Sabotaje de la industria petrolera, sabotaje de la economía. Guarimba 1, la primera guarimba, aquella, febrero, marzo, 2004. ¿Y cómo resolvimos el conflicto? A bala, con fusiles, en una guerra civil. No, lo resolvimos convocando un referéndum revocatorio contemplado en la Constitución y lo resolvimos con votos. Aquel 15 de agosto del año 2004, día de historia, en donde se hizo el primer referéndum de carácter revocatorio en la historia electoral del mundo. ¿Y dónde se hizo el primer referéndum revocatorio en la historia electoral del mundo? En Estados Unidos. No. En la República Bolivariana de Venezuela. En nuestra amada Venezuela, fue donde se hizo el primer referéndum. Y el pueblo decidió con votos el conflicto que nos querían llevar en la guerra de carácter no convencional a una guerra civil. Y llegó la paz con el referéndum revocatorio, que terminó siendo un referéndum afirmatorio, ratificatorio del mandato de nuestro amado comandante fundador de la Revolución Bolivariana, líder eterno, Hugo Chávez Frías, amado comandante Hugo Chávez. Nosotros tomamos el camino de la paz, de la democracia, del voto. Lo tomamos a tiempo. Los caminos de la Revolución Bolivariana nacieron de la violencia, de la sangre, del dolor, del sacrificio, del martirio. En los años 89, 92, 93, quizás la juventud más joven no sabe más o mucho de esto porque no lo vivió. Y hay una parte de quienes ya adultos somos que tendemos por las angustias del día a día, la lucha del día a día, a olvidar que la República Oligárquica, la Cuarta República, llevó a Venezuela a los límites de la desesperación, la violencia, etcétera, etcétera. Y nosotros fuimos producto, como lo decía el comandante Chávez siempre, de un parto doloroso, violento, manchado por el dolor de los humildes, en su lucha y en la masacre que se hizo de los pueblos humildes. En la masacre que se hizo del pueblo humilde. Un régimen de opresión. Y a todos nosotros nos movía una fuerza inmensa para cambiar este país. Y esa fuerza desconocía los caminos electorales fraudulentos que existían para entonces. Sistema electoral hecho para el fraude, para la trampa, para la dominación del país, para el control de la nación. Y fue el comandante Chávez que nos dio la esperanza y nos dijo, muchachos, más nunca violencia. Más nunca sangre en las calles, más nunca el camino insurreccional. Y nos convenció del camino democrático, participativo, del camino del voto. Una ventana táctica lo llamó el comandante Chávez en su momento. Cuando todo apagado estaba en el horizonte de la Venezuela del año 96, del año 97, el comandante Chávez dijo: vamos por allí, hay una oportunidad. Y esa ventana táctica la convertimos en camino,
ancho, amplio, con el proceso popular constituyente del año 1999. Y con la decisión del 19 de abril de 1997 en Valencia, compañeros, hermanos, hermanas, con el comandante Chávez al frente, 19 de abril de 1997... el movimiento bolivariano revolucionario 200 decidió transitar el camino de la paz, de las elecciones, del voto popular y el camino del diálogo, del entendimiento y de las transformaciones pacíficas para hacer una revolución verdadera en Venezuela. Jurado, firmado, acordado, y yo puedo decir, 21 años después, hemos sido leales y hemos cumplido la palabra acordada. Y no nos hemos separado jamás del camino electoral, del camino democrático, del camino pacífico. Que tomen nota los que tienen que tomar nota en el mundo y aquí. Porque somos un movimiento de unión cívico-militar muy poderoso, hay que ver el tiempo. Lo que éramos aquel 19 de abril de 1997 y lo que somos hoy, tiempo, camino transcurrido, y hay que ver el poder que hoy tiene ese movimiento nacido desde las raíces de Bolívar para transformar el país. Y hay que ver lo que hemos enfrentado y las tentaciones que pudieran haber pasado en el camino para abandonar el camino de una revolución democrática, pacífica, constitucional. Porque poder y fuerza tenemos para tomar el camino que sea necesario si se trata de defender la patria, su dignidad, su honor, su soberanía, su integridad y salvar la patria. Poder tenemos para salvar la patria por el camino que haya que salvarla. Y hemos elegido que el camino es electoral, político, democrático, constitucional, y seguirá siendo el camino. Así lo ratifico el día de hoy al recibir la credencial como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Vengo ante usted, máxima autoridad de la República, en cuanto al poder electoral, doctora Tibisay Lucena, para ratificarle a usted lo que es el camino de los bolivarianos, de las bolivarianas, de los chavistas y las chavistas para el siglo XXI, el camino es la paz, el camino es la constitución, defendiéndola con nuestra vida si fuese necesario, el camino es el pueblo y su felicidad, el camino es la igualdad, la libertad verdadera, con igualdad, con república, la libertad verdadera, con justicia, con inclusión, la libertad verdadera, con pueblo, con educación, con valores, con cultura. Cuando hablamos de libertad con educación, valores, cultura, igualdad, inclusión, república, la libertad republicana, que es la base de la libertad del socialismo del siglo XXI, de la construcción de la utopía, del sueño, del magno sueño del socialismo del siglo XXI. Así que ante el pueblo venezolano que nos ve, que nos observa, que nos escucha y que nos espera a las afueras de este recinto de centro de mando y control del Consejo Nacional Electoral, ratifico el camino que debe tomar la República y que seguiremos pase lo que pase, hagan lo que hagan. Nuestro camino será la constitución, la paz, el diálogo, la verdad con coraje y valentía y la defensa de la dignidad, la independencia y el honor del pueblo venezolano frente a las agresiones.
Agradezco al Consejo Nacional Electoral. Todo el país tiene que agradecer a los miembros de mesa que desde las 5 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana del día 20 de mayo y el 21 estuvieron al frente de los 14.000 centros electorales, de los 34.000 mesas electorales. Es un personal maravilloso, verdaderamente. Merece respeto al trabajo que hacen. Y yo le rindo mi homenaje humilde desde aquí, desde el Consejo Nacional Electoral. A todo el personal técnico, organizativo, a todos los trabajadores, trabajadoras, a los obreros, a las obreras, a los profesionales, a todo el personal del Poder Electoral, magno poder de la República. Venezuela es el único país del mundo, ¿verdad?, que tiene un poder electoral. Hay otros organismos que han tenido carácter de poder. Hay que recordar que el poder electoral es una creación del libertador Simón Bolívar en la Constitución de Bolivia de 1826, en la Constitución que fundó nuestra hermana Bolivia. El poder electoral y el poder moral, el poder ciudadano, creaciones del libertador Simón Bolívar. Y el comandante Chávez lo propuso en la constituyente del año 1999. Dijo, si va a haber una democracia de verdad, una democracia participativa, una democracia protagónica, Venezuela debe tener un poder electoral que consulte a la República sobre los grandes asuntos de interés nacional y le dé el poder verdaderamente al ciudadano, a la ciudadana. 24 elecciones. Las fuerzas de la Revolución Bolivariana hemos logrado y disfrutado la victoria en 22 certámenes electorales, con distintas magnitudes, con distintos escenarios de competencia. Esto es importante que los intelectuales, Earle Herrera, Germán Escarrá, Francisco Amelías, Adán Chávez, intelectuales, escritores permanentes, Tania Díaz, entre otros intelectuales, no se molesten los demás si no los nombro, Eduardo Murachí, Piñate, los líderes políticos, Jorge Rodríguez. Ratifico mi felicitación a Jorge Rodríguez y al comando de campaña Simón Bolívar en todo el país. A un intelectual del mundo, nuestro hermano Ramonet, intelectual español y francés, que vino como observador internacional. Gracias. Es importante analizar que cada escenario es una particularidad. Es mentira que un escenario puede extrapolar al otro, como es mentira que nadie puede transmitir los votos que tiene a otra persona. Eso es mentira. Cada escenario, si tú vas a unas elecciones de concejales, es unas elecciones de concejales. Si vas a una elección en el año 2004, fue en el año 2004. Pesa el tiempo, el año, las condiciones, pesa el tipo de competencia, pesa la campaña electoral que se haga. Y todo eso tiene que ser sopesado y nuestro pueblo lo hace de acuerdo a las circunstancias. Esta campaña electoral fue muy especial. Primero, porque fue precedida de un proceso de diálogo político promovida por el gobierno que presido, para llegar al máximo nivel de acuerdos y garantías para unas elecciones y una medición, como digo yo, pelo a pelo, entre las fuerzas de la contrarrevolución, todas, y las fuerzas de la revolución, todas. Tengo que decirlo, compañeros intelectuales que escriben
camaradas, hermanos, hermanas, que escriben a veces bien y a veces no tan bien algunos. Esto es una gran victoria. Esto es una gran victoria del pueblo y nadie se la puede desdecir, manchar, disminuir. No, es un crimen tratar de disminuir la gran victoria que ha tenido el pueblo de Venezuela con su coraje, con su valentía, con su conciencia, con su luz, que no se ha dejado manipular, que no se ha rendido a las amenazas imperiales y que está ahí en las calles dispuestos a defender la patria como nunca antes un pueblo quiso defender su patria. Como nunca antes un pueblo defendió su patria poniendo el pecho. Poniendo el pecho. Hay que ponerlo en el contexto. Y lo digo con el sentimiento del corazón del que lucha, porque ustedes saben que yo no soy un burócrata que ando en aires acondicionados, disfrutando del poder. No, para mí el poder no es un disfrute, es un sacrificio para servir al pueblo. Lo digo desde mi sacrificio y desde el ejemplo que he dado. Lo digo desde la lucha que he dado. Lo digo desde la valentía y el coraje que he enfrentado al imperio norteamericano. Lo digo porque nadie me ha regalado esta victoria. Porque esta victoria la he conquistado junto al pueblo con lucha, con perseverancia, con valentía, con coraje. Por eso lo digo desde el sentimiento, desde la verdad, lo digo desde la verdad. Nadie nos ha regalado esta victoria, ni hoy ni nunca. La hemos conquistado palmo a palmo, voto a voto. Y lo digo en la voz del sentimiento del corazón. Yo tengo que decirlo. Yo quería que la competencia fuera por el campeonato mundial. Quería buscar en el ring al mejor de los candidatos de ellos. Y busqué la metodología del diálogo para que ellos fueran a las elecciones y los traje, y los traje. Y quería que vinieran todos unidos en un solo candidato para lograr el efecto del 2004, del 15 de agosto. Y fe y confianza total tenía, como la tengo hoy, en que si hubiéramos ido a un escenario completo, la victoria hubiera sido mayor, la victoria hubiera sido más grande. No quiere decir que porque no fuimos al max superior se disminuye el carácter y el impacto histórico de esta victoria heroica, única, milagrosa que hemos obtenido. No quiere decir porque no vino todo el núcleo de fuerzas de la oposición. Se fueron retirando por partes. Primero se retiró del diálogo el sector extremista vinculado a la embajada gringa y a la oligarquía mafiosa, narcotraficante y asesina de Colombia. Primer núcleo que se separó. Se separó del diálogo. Temían hablar, y el que teme hablar es porque no tiene la razón, o porque es un fascista que no cree sino en la razón de la fuerza y en la imposición de sus argumentos y de sus razones. Anótenlo ahí, a los que toman nota. El primero que se retiró fue el sector extremista, vinculado estrechamente a los grupos extremistas de Colombia, de la oligarquía bogotana. Y cuestionaron, casi calificando como traición, a los que desde la oposición aceptaron la invitación que hice junto al presidente Danilo Medina
y el expresidente Jorge Luis Rodríguez Zapatero al diálogo en República Dominicana. Luego, en el diálogo de República Dominicana, instalado en diciembre como continuidad de los diálogos de dos años, 2016-2017, comenzaron los debates. Y el primer tema que puso el señor Julio Borges, hoy prófugo de la justicia, el primer tema que puso sobre la mesa fue el adelanto de las elecciones. Y ellos creían que nosotros íbamos a decir que no. E inmediatamente nuestro jefe de delegación, Jorge Rodríguez, le dijo: ustedes insisten en el planteamiento que han hecho en el año 2016 y en el año 2017 de adelanto de elecciones, estamos de acuerdo, vamos a adelantar las elecciones y proponemos que las elecciones sean en el primer cuatrimestre de este año 2018. Punto de partida del debate político para el escenario electoral. Luego empezaron a proponerse condiciones, garantías, que venga la Unión Europea, que venga la Unión Marciana, que venga la Unión Marciana, que vengan los de Júpiter, que vengan los de Júpiter. El único que no entra a este país se llama la basura de Luis Almagro. Fue lo único que nosotros dijimos, la única condición. ¿Basura en el país? No. Contamina con su inmoralidad. Y después de un proceso intenso, con garantías, cuando ya teníamos el documento listo para firmar, el 4 de febrero, 5 de febrero, el 6 de febrero, con dos meses intensos de negociación, y teníamos listo, redactado el documento, verificado, certificado por el presidente Danilo Medina y el expresidente Rodríguez Zapatero de España, en el momento en que se iba a firmar ya establecida la mesa protocolar, se dio la segunda deserción del proceso democrático y de diálogo, cuando el jefe de la delegación de la oposición venezolana, el señor Julio Borges, prófugo de la justicia, anunció el retiro de la mesa de diálogo y que no firmaba el acuerdo que ya habíamos concertado en dos meses intensos de negociación. Tomen nota, fue el segundo retiro que comenzó una debacle importante en la oposición. Esto es importante para la conciencia nacional, para el registro histórico nacional, porque con conciencia nacional, un pueblo bien informado, somos capaces de responder la sarta de mentiras de la campaña diaria y somos capaces de enfrentar el camino que nos toca hoy de diálogo, concertación, acuerdo nacional y de avance hacia la prosperidad del país. Ahí comenzó un proceso de descomposición progresiva bajo la influencia y la presión personal del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que saber que fue una llamada del secretario de Estado, Rex Tillerson, quien le ordenó al señor Julio Borges, hoy prófugo de la justicia, le ordenó no firmar el acuerdo de República Dominicana. Luego vino un proceso de activación. Yo sí firmé el acuerdo. Activamos todos los convenios acordados en República Dominicana de amplias garantías. Se estableció la fecha del 22 de abril y a petición de la oposición o de sectores de la oposición se propuso una nueva negociación para una nueva fecha. Y apenas se propuso, yo dije, estoy de acuerdo en buscar una nueva fecha. Porque estaba de acuerdo, yo quería que todos vinieran. Yo quería competir con todos. Queríamos que nosotros resolviéramos esto con votos y ya. Y dejáramos libre el resto del año 2018. Y dejáramos libre los próximos seis años
para ir a una reconstrucción de la base económica de Venezuela, para ir a la solución de los problemas que tenemos todos los venezolanos, para ir a un proceso de crecimiento y prosperidad económica, que es la gran prioridad nacional, la verdadera prioridad nacional, por encima del dimes y direte diario, del conflicto subalterno, de la política subalterna. Y se estableció una negociación y se propuso la fecha del 20 de mayo y se acordó la fecha del 20 de mayo como fecha para la inscripción electoral. Allí la oposición empezó con sus contradicciones. Al desmarque inicial del grupo conspirador, violento, fascista, que estuvo en contra del diálogo, se sumaron dos partidos que no lograron la legalización como partidos políticos ante el Consejo Nacional Electoral. Se sumaron de manera activa para negarse a participar en cualquier escenario electoral, ni siquiera en la fecha de 20 de mayo, que algunos de ellos habían acordado. Se desmarcaron. Segundo desmarque. Toma nota, Edarle. Segundo desmarque de los dos partidos ilegales de tradición ultraderechista, fascista, que se creían los dueños del liderazgo de la oposición solamente por su color de piel y porque han estudiado en Harvard. Y comenzó un proceso de debate en la oposición. Tengo evidencia, hay testimonios de que el encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson, se inmiscuyó en los asuntos internos de la política venezolana. Que el señor Brian Naranjo, jefe de la sección política de la embajada y representante de la CIA en la embajada de Estados Unidos, los dos se combinaron para presionar personalmente a todos los que se anunciaban como precandidatos presidenciales. Y comenzó la tercera operación. Hablaron con el señor Henry Ramos Alup, quien era precandidato presidencial desde tiempos antes, y lo presionaron, lo amenazaron en lo personal, y el señor Henry Ramos Alup se retiró del certamen electoral porque dijo: prefiero mi visa americana que una candidatura presidencial perdedora, y vendió a su partido Acción Democrática, a pesar de que las bases de Acción Democrática querían participar activamente en las elecciones. Presionaron al entonces precandidato Claudio Fermín. Presionaron al entonces precandidato llamado el embajador Pineda, Julio César Pineda. Y lograron el retiro de todos los candidatos. Presionaron a los precandidatos Henry Falcón y Javier Bertucci. Y se dio la tercera separación con la decisión de Henry Ramos Alup y de algunos precandidatos de la oposición de ceder a las presiones del encargado de negocios de Estados Unidos en clara intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Se da la tercera separación del proceso electoral presidencial convocado en Venezuela. Proceso de desmoronamiento, de separación, de división, de alejamiento del camino democrático, de alejamiento de la confrontación de ideas por la vía del voto, que fue experimentando de manera progresiva la oposición dependiente de los intereses gringos, la oposición venezolana, llamada así, venezolana. Y fue cuando se dio la sorpresa de la inscripción de las candidaturas presidenciales del señor Henry Falcón por parte de cuatro partidos de la oposición y del señor Javier Bertucci por parte de una nueva corriente de oposición vinculado a sectores cristianos, como ya todos conocemos. Y se planteó el escenario del 20 de mayo como una competencia entre el candidato unido de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, y los candidatos dispersos de la oposición venezolana, representados en Henry Falcón y Javier Bertucci. ¿Cuáles fueron las causas para que la oposición se fuera retirando de manera progresiva?
¿Cuál fue la causa preponderante, decisiva? La decisión del gobierno extremista de los Estados Unidos de no validar, de no legitimar una elección presidencial que ellos sabían completa y enteramente iba a ser ganada en cualquier escenario por el candidato Nicolás Maduro Moros, candidato a la reelección de las fuerzas bolivarianas y revolucionarias de Venezuela. Una decisión imperial. Si buscamos declaraciones del mes de enero, del mes de febrero, de todos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de algunos de sus presidentes títeres en gobiernos de América Latina ya en enero y febrero, cuando todavía se dialogaba, cuando todavía había expectativa de un candidato único de la oposición, ya en el mes de enero y febrero, los Estados Unidos declaraba que no reconocería ningún tipo de elección presidencial en Venezuela. ¿A alguien le queda duda que fue el gobierno de los Estados Unidos en su política extremista del Ku Klux Klan el que impuso a la derecha venezolana su ausencia, su deserción de los caminos democráticos, constitucionales, pacíficos y electorales? ¿A alguien le queda duda? En esas condiciones, ¿qué tenía que hacer Venezuela? ¿Parar la democracia? ¿Suspender la constitución? ¿No hacer elecciones? ¿Obedecer al gobierno gringo? ¿Sumarse a los grupos y factores de la ultraderecha venezolana? No hacer elecciones en Venezuela, no elegir al presidente de la República. ¿Qué teníamos que hacer los venezolanos? ¿Qué tenían que hacer las instituciones? ¿Qué tenía que hacer el país? El país tenía que hacer lo que hemos hecho, convocar elecciones constitucionales y hacer unas elecciones libres, transparentes, populares. Transitar hacia el camino de las decisiones legítimas, democráticas. Eso es lo que teníamos que hacer y es lo que se ha hecho. La cuarta deserción la vimos como crónica de una muerte anunciada. No tienen palabra. Todavía para sus propios electores es incomprensible la actitud del candidato Henry Falcón el día de las elecciones. No digamos para nosotros que no estamos ni en la mente, ni en el cuerpo, ni en la posición política del señor Henry Falcón, al cual respeto, al cual siempre he respetado. Tener diferencias y hacer críticas, por muy duras que sean, no quiere decir irrespeto. Pero es incomprensible cómo, utilizando palabras de un viejo político venezolano, Henry Falcón se autosuicidó el domingo 20 de mayo, hablando en términos políticos. Ya había preparado el guión el lunes antes del 20 de mayo. Ya había presentado el guión de sus justificaciones para también desertar del camino democrático. Van cuatro. Presentó un guión de justificaciones. Muy atentamente y respetuosamente lo escuchamos. Y aquí mismo, teniendo como garante al Poder Electoral, aquí mismo se firmaron sendos documentos para ratificar y ampliar las garantías electorales. Pero ellos los ponían ya como un hecho cumplido. Y sin lugar a dudas, todas las mediciones científicas
creíbles, no las falsas encuestas de los mercenarios de las estadísticas que ponían números falsos y le dieron aliento al candidato Henry Falcón de que podía ganar las elecciones. En ningún momento de la campaña electoral jamás tuvo la fuerza suficiente, pudo recoger el voto opositor que lo pusiera en condiciones cercanas de disputar la presidencia de la República frente a la fortaleza del voto bolivariano, del voto chavista. Única, fortaleza única. Y luego comenzó a desplegar su guión de justificaciones. Y esa operación política en la última semana se convirtió en una gran operación matavotos para su propia aspiración presidencial. Cada intervención de la última semana del candidato Henry Falcón, cada intervención de la última semana de su jefe de campaña Claudio Fermín, mataban las esperanzas que habían creado un importante sector de los votantes y electores venezolanos que tenían derecho a creer y a votar por su opción opositora, que tenían derecho a participar como lo vaticinaban semanas anteriores todas las encuestas serias de este país y algunas otras encuestas no públicas que manejan sectores diplomáticos muy serios representados en Venezuela. Y la deserción se dio como crónica de una deserción anunciada. 11 de la mañana, 20 de mayo, comenzó la operación para asesinar las elecciones. Comenzó la operación Matavoto para tratar de buscar el perdón del imperio norteamericano por parte del señor Henry Falcón. Todo el mundo puede revisar. Y solicito excusas si estoy siendo muy extenso en mi análisis, pero creo que es importante frente al poder electoral hacer un análisis objetivo y dejar el registro en la palabra de lo que sucedió y que como jefe de Estado, presidente reelecto, yo deje sentado mi visión, mi opinión y mi posición sobre la operación que se hizo desde el gobierno de Estados Unidos contra las legítimas aspiraciones de elecciones en Venezuela para presidente de la República durante todo este periodo del año 2018. Apelo a tu conciencia, venezolano y venezolana, compatriota. Apelo a tu conciencia de honestidad para que podamos nosotros tener una visión clara de lo que ha acontecido en Venezuela en estos primeros 5 meses y de lo heroico del esfuerzo institucional, nacional, popular y hasta internacional para que en Venezuela se ejerciera el derecho a elegir como lo hemos ejercido libremente, soberanamente, maravillosamente el pasado domingo. La operación Matavotos arrancó, la operación Deserción arrancó a las 11 de la mañana, 1 de la tarde. Pueden comprobar ustedes cómo los niveles de participación del voto opositor eran satisfactorios para los niveles de voto que proyectaba sacar 4 millones de votos, 4 millones 500, quizás con suerte 5 millones, el candidato Henry Falcón. Hasta las 9 de la mañana, la tendencia de voto general alcanzaba 67% de participación. Saben los expertos electorales, incluyendo el general Santelis, y lo saludo, siempre me alegra verlo, general, porque me recuerda a usted al comandante Chávez y al gesto histórico del 4 de febrero de 1992 de salvar su vida. Siempre se lo agradeceremos, siempre, general. Los expertos electorales, señora presidenta, compañeros de la Fuerza Armada, compañero Tarek William Saab, usted como experto electoral, saben que las primeras horas de la mañana la tendencia de participación electoral siempre que se fija es más pequeña que la tendencia general que termina marcándose en el resto de la tarde y del día.
quizás las grandes mayorías del pueblo no sean expertos a este nivel de detalle. Pero tener el 67% de participación electoral entre 6 de la mañana, 9 de la mañana, apuntaba hacia un altísimo nivel de participación general. Y la decisión política del núcleo que rodeó como asesores y le impusieron la decisión final al candidato Henry Falcón fue matar el proceso electoral para tapar su derrota, que ya se dibujaba en todos los exit poll y en todas las formas de medición de todo el mundo, empresas privadas, canales de televisión, embajadas, comandos de campaña, todos los exit poll a las 11 de la mañana señalaban al candidato Nicolás Maduro ganando con el 56 o el 60% de los votos. Es la verdad, señores intelectuales, escritores y escritoras. Todo señalaba una operación con un doble objetivo: tapar la derrota o creer que podía tapar con un hueco lo que no quería ver, la derrota, y meterse en el hueco para tratar de buscar el perdón del imperio yanqui y decir que sí, que habían dado su aporte a última hora para apuñalear el proceso electoral. Calculado fue el puñal en la espalda del pueblo noble que había salido a votar o que pensaba ir a votar. En primer lugar, de los electores de la oposición. Y la corriente de votación, como todos vieron y como hay que mostrar, doctor Jorge Rodríguez, por favor, seguir abundando diariamente en información a nuestro pueblo. Todo lo que demos de información a nuestro pueblo es ganancia, aunque en el mundo no saquen nada de esto. Nos resbala. Sigan sacando mentiras, que los pueblos saben dónde está la verdad y los pueblos aman la pasión que tiene Venezuela por su revolución. Una puñalada que significó la caída más estrepitosa que jamás se haya visto en las tendencias de votación entre los electores en los centros electorales, tradicionalmente con electores opositores. Se fue de 100 a 0, pudiéramos decir, y no exagero, y me salió en verso, se fue de 100 a 0, pudiéramos decir, y no exagero, y me salió en verso. Los electores del chavismo, de la revolución, mantuvieron un ritmo no tan elevado entonces a partir de esa hora, aunque sí mantuvieron vivos los centros electorales, en algunos casos hasta altas horas de la noche en los barrios populares de Venezuela. Quiero una vez más decirle a los barrios populares de Venezuela, a los barrios queridos en donde yo me forjé como revolucionario, mi agradecimiento. Gracias a ustedes, los humildes de la patria, estamos aquí victoriosos. Gracias a ustedes. Es heroica la conciencia, la actitud. Es heroica, admirable. Tanta conciencia. Por eso es que dice un amigo mío, en Venezuela, en la revolución bolivariana, el pueblo es la vanguardia. Es así. Menos mal que es el pueblo la vanguardia. Menos mal. Y el pueblo no se confunde. El pueblo va para adelante. Eso fue lo que ocurrió. Y luego, el golpe, pues, de opinión. La rueda de prensa, donde vimos, aunque suene fuerte, el suicidio de un político en vivo y directo. El suicidio político de un político en vivo y directo. Era increíble ver el acto que protagonizó el candidato Henry Falcón frente a un país entero que esperaba los resultados electorales. Primera vez que un candidato en la historia política de Venezuela, y creo que del mundo,
se pronuncia desconociendo resultados electorales antes de que los resultados se conozcan, impugnando, usted puede impugnar resultados, cuestionar resultados o desconocer resultados, activar acciones legales ante el Poder Electoral, ante el Poder Judicial. Pero retirarse como candidato presidencial media hora antes de que ya los resultados vayan a ser emitidos, cuando ya un país entero votó, anótenlo, anótenlo, porque habrá que estudiarlo desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, político, el drama de Henry Falcón el domingo 20 de mayo, un drama. Terminó dándole la razón a todos los argumentos con que lo habían atacado despiadadamente los factores de ultraderecha proguinga en Venezuela. Terminó recitando el guión gringo con que lo habían apabullado durante 25 días de campaña electoral. Por Dios. Y terminó acabando cualquier vestigio de liderazgo que hubiera levantado ya para esa hora, no en 4.500.000 votantes que se estimaba podía sacar él, no, en el 1.900.000 votantes que al final sacó, que a esta altura del juego, compatriotas venezolanos que me escuchan y votaron por el candidato Henry Falcón, se quedaron sin candidato, se quedaron sin líder, se quedaron sin voz, se quedaron sin nadie. Yo a ustedes les tiendo mis manos para el trabajo, para el entendimiento, como venezolanos, como venezolanas. Yo no les voy a fallar. Es un mensaje que envío al electorado de Henry Falcón, que creyó en el arma del voto. Pudo haber sido 4.500.000. Así apuntaban todas las mediciones científicas. Fue 1.900.000 luego de la masacre. De la masacre de las 11 de la mañana. La masacre Matavoto. Esto es lo que ha enfrentado Venezuela. Hagamos ese balance. Por mi cuenta, he cumplido con el balance, con la visión, con la posición. He sido coherente. Si algo tenemos los chavistas, los bolivarianos, es que somos coherentes. Somos perseverantes en la idea. Por eso mantenemos un bloque sólido de fuerzas revolucionarias en lo político, en lo social, en lo ideológico, en lo cultural. Por eso mantenemos un bloque sólido en la Unión Cívico-Militar como columna central de la paz, la integridad y la estabilidad de la nación. Y por eso mantenemos un bloque sólido de 6.500.000 votantes que salieron, llovió, tronó y relampagueó y no dudaron en salir a decir: presente, Maduro, estamos contigo, patria, estamos contigo. No lo dudaron. Venezuela ha enfrentado una conspiración internacional. Nos creyeron tan débiles porque nos subestiman. Subestiman a todo un país, Venezuela. Y cuando agreden, agreden a todo un país. Me han subestimado a mí ya durante más de 5 años. Yo vine a este mismo lugar a recibir mi certificado constitucional de haber sido electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2013-2019 hace 5 años. Un 15 de abril, lunes 15 de abril, a esta misma hora, recibí mi certificado y juré
perseverancia, lealtad ante las instituciones y ante el pueblo. 5 años he visto cómo el imperio me ha subestimado, cómo la oligarquía rancia me ha subestimado. ¿Cómo me ven por encima del hombro? Ah, porque es Maduro. ¿Cómo la derecha progringa nos ha subestimado y me ha subestimado? Y creyeron que un conjunto de amenazas nos iban a obligar a quitarle al pueblo el derecho a elegir en unas elecciones presidenciales libres. No. No somos intimidables. Cuando digo no somos. Lo digo a nombre del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venezuela no la intimida nadie. Venezuela no la amenaza nadie. Venezuela no la domina nadie. Yo he ganado en buena lid. Hay análisis numerológico que señalan que ha sido la victoria más grande desde el punto de vista porcentual y más legítima de 100 años de elecciones. Hemos sacado el 68% de los votantes, 3.3 veces más que el segundo candidato. Y seguro que si la magnitud de la competencia hubiera sido polarizada, estuviéramos hablando ahorita de 8 millones de votos o más. Seguro. Hemos ganado en medio de una guerra económica continuada, permanente, agravada. El ataque económico que le hizo al pueblo, la oligarquía rapaz, el capitalismo bachaquero, salvaje, neoliberal, desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo, no se había conocido nunca jamás en la guerra de precios. Nunca se había conocido. En la guerra del dólar, nunca se había conocido. Dudo que en otro país el pueblo mantuviera sus convicciones y se sumara a una candidatura que en la presidencia de la República fuera sometida a una guerra económica como esta. Así que ha sido una victoria en toda la línea. Ha sido una victoria verdaderamente de la conciencia nacional, de los valores, del coraje nacional, de la capacidad de resistencia del pueblo. Cuando digo pueblo, digo hombre, digo mujer, digo joven, digo madre, digo trabajadora, digo profesional. Cuando digo pueblo, digo ustedes. Ustedes que están en la calle y le venden un kilo de café en 4 millones de bolívares cuando se produce en Venezuela. ¿Dónde se produce ese café? En las montañas de Viscucuy. Ah, Calona. En las montañas de Viscucuy. Y lo quieren vender en precio dolarizado. Crimen. Bueno, ahora yo me voy a dedicar única y exclusivamente al tema de la batalla contra el crimen económico, contra las mafias criminales. Y lo voy a lograr. A corto y a mediano plazo voy a estabilizar la economía del país. Ustedes lo verán. Ustedes me verán. Me comprometo con mi pueblo, con nuestro pueblo y con todo nuestro país a dar un revolcón económico a las mafias criminales y a defender a nuestro pueblo por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia. Pido apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pido apoyo a todos los oficiales, a mi mando, para ir a una gran batalla por la estabilidad del país y por la estabilidad económica del país y de nuestro pueblo. Pido apoyo a la clase obrera, pido apoyo a la clase empresarial, pido apoyo a los profesionales, a las universidades. Y ya esta semana, a partir de mañana, voy a iniciar un ciclo de diálogo, conversaciones con todos los sectores políticos, económicos, comunicacionales, culturales del país,
como a nosotros nos gusta hablar bastante, porque nos gusta oír, comentar, lo único que yo me autoexijo es que pudiéramos hacer las reuniones muy operativas, muy eficaces, y que no sean jornadas para la especulación de 5 o 6 horas de desgaste, ¿no? Yo pido que el diálogo, vicepresidente Tarek, se planifique de tal forma, compañero Jorge Rodríguez, el diálogo que arrancamos mañana con todos los sectores políticos del país, con todos los sectores económicos, con todos los sectores de la cultura, muy importante. Le doy valoración máxima a los sectores de la cultura, porque son los sectores del espíritu, del alma, de las ideas nacionales. Con todos los sectores sociales del país, les pido, traigan sus propuestas a los consejos comunales, a los CLAP, a las organizaciones de base de las mujeres, de la juventud, de la clase obrera. Les pido propuestas. ¿Diagnóstico? Sí, bienvenido. Pero carajo, vamos a las soluciones, vamos a la acción. Yo necesito propuestas de soluciones para yo asumirlas, implementarlas. ¿Les parece? Eso es lo que yo quiero. Y tenemos la capacidad metodológica. Metodológica, Ricardo. Metodológica para aterrizar propuestas de los grandes problemas económicos. El tipo de cambio, el sistema de precios, el sistema distributivo, la producción y autoabastecimiento base a la producción nacional, los temas de servicio público, el paro de transporte virtual que le han metido al país y que lo demostramos el domingo. Mi tesis tiene razón. A sectores transportistas privados los están comprando para desactivar las unidades de transporte público y meter en un problema a nuestro pueblo. ¿Vamos por ello? Yo quiero el diagnóstico y las soluciones. Gobernadores, alcaldes, gobernadoras, alcaldesas, por estado, por municipio, llamen al botón y el que no pueda se le quita el permiso, se le retira y se le da a la comunidad, se le da al Consejo Comunal el permiso para transportar público. Yo voy con todo, nada me detiene, se acabó la campaña electoral, ahora a gobernar, ahora a solucionar los problemas del pueblo, ahora a enfrentar todos los temas que tenemos que enfrentar. Ahora construir la felicidad, la estabilidad, la paz del pueblo. Ahora sí, con mucha fuerza. Se acabó el ciclo electoral. Elegimos constituyentes, elegimos gobernadores, elegimos alcaldes, elegimos presidentes. Ahora gobernar, ahora solucionar, ahora unir a la nación. ¿Sí va? Sí va. Diálogo y acción. Yo voy a recibir a todos los partidos políticos del país. Les pido soluciones concretas. No nos vayamos al discurso general. Todos los partidos, de la derecha, de la izquierda, del centro, de Marte, de Júpiter, de la Tierra. Flores abiertas. Inclusive aquellos con los que tenemos mucha diferencia. Bienvenido. Quiero escucharlo. Quiero escuchar. Como decía el comandante Chávez desde la cárcel, me acuerdo, el núcleo de verdad que puedan tener como ser humano, porque todo ser humano tiene un núcleo de verdad, no importa quién sea. Ese núcleo de verdad lo quiero ver con mis ojos, escuchar, palpar y sumar. Porque Venezuela va a ser grande, pero si la hacemos entre todos juntos, grande, si remamos todos, uno. Dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Si sumamos en un todo la fuerza del espíritu nacional, de la idea nacional, del trabajo nacional, de la producción nacional, y ceden los egoísmos, las diatribas, las mezquindades, las individualidades, el individualismo, y ponemos a Venezuela en el centro del interés nacional, nuestra amada Venezuela, nuestra amadísima patria, que lo merece todo, que lo merece todo.
Yo en ese sentido he decidido crear una comisión presidencial de asesoría económica de carácter nacional e internacional y he facultado al vicepresidente ejecutivo Tarek para que la instale con los asesores internacionales del mundo y los asesores nacionales de todos los sectores como gran comisión presidencial de asesoría económica para que me ayude a recoger las propuestas, para que me ayude a sistematizarlas y para que el apoyo de los técnicos, economistas, expertos nacionales e internacionales me colaboren en este esfuerzo que es el esfuerzo central al que le voy a dedicar mi vida. A la que debemos dedicarle nuestra vida. Porque Venezuela se va a estabilizar en lo económico y vamos a derrotar la guerra económica en todas sus facetas si lo hacemos entre todos y todas. Este no es un tema de Maduro solamente. Venezuela lo sabe. No es un tema de Maduro. Si no fuera por Maduro, la gente no tuviera trabajo, salario, cesta tique, contrato. Si no fuera por Maduro, la gente no tuviera carnet de la patria y los bonos de apoyo financiero. Si no fuera por Maduro, la gente no tuviera educación pública gratuita, salud en barrio adentro. Si no fuera por Maduro, la gente no tuviera la opción para la vivienda en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Si no fuera por Maduro, no existiera el sistema de protección, acompañamiento, apoyo social que la revolución ha creado y que ha sido milagroso, salvador en tiempos de guerra económica. ¡Salvador! Cuando a una mujer jefa de hogar le llegan sus 2.500.000 bolívares en la Gran Misión Hogares de la Patria. He ordenado redimensionar y acrecentar el sistema de protección financiera de la Gran Misión Hogares de la Patria y voy a hacer grandes anuncios en los próximos días para proteger aún más el doble y el triple lo que estamos protegiendo los Hogares de la Patria. Y llevarlo a 6 millones. Adelanto este anuncio. Se me chispoteó. Estamos en 5 millones, vamos a llevarlo a 6 millones. Y vamos a crear un sistema superior a la tabla de apoyo que tenemos. Superior. Porque es clave proteger el hogar. Es clave proteger a la mujer embarazada, a la mujer lactante. Es clave proteger al niño, a la niña, al estudiante. Es clave proteger al millón de personas con alguna discapacidad que tenemos en el país. Es clave proteger el empleo, la estabilidad. Es clave proteger los salarios, los contratos que están tan afectados. ¿Quién puede vivir con el salario actual? ¿Viven pariendo o no? Y lo salva el bonito mensual. Y el otro bonito. Pero viven pariendo. Yo sé, trabajadores públicos, trabajadores del país. Yo sé lo que es parir. Yo sé porque he vivido pariendo. Para utilizar un término muy en boga, en vida, en filas castrense. Parir, pues. Te me pare y me resuelve. También quiero ir hacia un gobierno de reconciliación nacional. Lo ratifico. Un gobierno de reconciliación nacional. Un gobierno de unidad nacional para hacer la revolución. Pero quiero que sea un gobierno de unidad de la nación. Lograr la unidad de la nación para profundizar y retomar el camino revolucionario que es necesario retomar. Y en ese sentido le he pedido a la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz de la Asamblea Nacional Constituyente. Constituyentes de la Comisión para la Verdad, le he pedido que por favor promuevan desde la Constituyente, con mi aprobación como jefe de Estado, un conjunto de medidas de beneficios para sectores de la oposición que hayan incurrido en errores y problemas que puedan ser beneficiados. No asesinos, no, estamos claros. Pero podemos dar un conjunto de gestos necesarios que avancen hacia un proceso de reconciliación, de perdón, de reencuentro entre los venezolanos. Le pido a la Comisión de la Verdad, doctora Delcy Rodríguez, que demos un paso audaz, gigantesco, adelante. Se lo pido, por favor. Quisiera tener una reunión con la Comisión de la Verdad pronto
para ver la propuesta y que juntos, constituyente y presidente de la República, avancemos, firmemos las resoluciones que nos permitan abrir con puertas a un proceso de reencuentro, reconciliación, perdón. Necesario. Quiero agradecer el apoyo de los países, gobiernos, movimientos sociales, políticos e intelectuales del mundo que inmediatamente salieron a felicitar al pueblo venezolano, a reconocer las elecciones y a reconocer al presidente Nicolás Maduro para mejorar las relaciones. A todos los gobiernos que entre ayer, hoy, de manera pública, con comunicado, telegrama, llamada telefónica, carta, llamada privada, a todos mi agradecimiento. Al grupo de países perturbados que pretendieron presionar a Venezuela, les tiendo mi mano. Creo en la palabra, creo en el diálogo, creo en el entendimiento. Pero así también creo que Venezuela debe ser respetada. Lo que ha hecho la embajada de Estados Unidos en Venezuela y el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela no tiene nombre. Nuestro pueblo lo sabe. Las sanciones promovidas por la derecha venezolana y firmadas ayer por el presidente Donald Trump contra Venezuela ofenden la dignidad nacional. Yo repudio todas las sanciones que se pretenden contra la República Bolivariana de Venezuela porque le hacen daño, generan sufrimiento al pueblo de Venezuela, generan daño económico, físico, financiero, monetario al pueblo de Venezuela. Las rechazo, las repudio. Rechazo y repudio la conspiración permanente. He autorizado al vicepresidente ejecutivo y yo mismo formaré parte en los próximos días, presentaremos pruebas al país de la conspiración en el campo militar del encargado de negocio de Estados Unidos y su embajada, de la conspiración en el campo económico y de la conspiración en el campo político. En los tres campos, activo conspirador, abusando, violando la ley internacional, ha violado la ley internacional de manera descarada. Nuestro canciller se ha encargado de manera diplomática de llamarle la atención a la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Más de 10 notas de protesta se han entregado para exigir la rectificación en privado, en público, por escrito, de manera verbal. Y el gobierno de Estados Unidos pretende seguir escalando su agresión contra Venezuela. Yo le digo al gobierno de Donald Trump, al gobierno del Ku Klux Klan, le digo, ni con sanciones, ni con amenazas, ni conspiraciones, ustedes detuvieron las elecciones se hicieron y fueron exitosas. Ni con conspiraciones, ni con sanciones, ustedes detendrán el rumbo hacia una Venezuela productiva que supere sus problemas. No detendrán a Venezuela. Venezuela es víctima de una amenaza nunca antes vista. He sido el presidente más amenazado, agredido de la historia de Venezuela. Y aquí estoy, de pie, seguro del camino de mi patria, de nuestra patria. Seguro del destino de nuestra patria. Tengamos certeza del destino de nuestra patria. Si el imperio gobernado por el extremismo de derecha, por el fanatismo de derecha, si el imperio estadounidense gobernado por el Ku Klux Klan de supremacistas blancos, de supremacistas imperiales, cree que Venezuela se va a rendir, ya la voz de los venezolanos tronó el domingo y el domingo el pueblo dijo en las urnas electorales, aquí no se rinde nadie, aquí no nos domina el imperio. Venezuela es libre, soberana e independiente y en uso de mis facultades como presidente de la República
he declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thor Robinson, y del jefe de la sección política, el señor Brian Naranjo. Deben irse del país en 48 horas en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana. Ya basta de conspiraciones. Ya basta. Ya basta ya. Por la dignidad, por la unión, por la independencia nacional, lo hago. Que se vayan del país, 48 horas, señor canciller. No quieren entender que Venezuela es soberana y libre. Su lenguaje es el lenguaje de los fanáticos y los extremistas. Venezuela va a luchar. Yo quiero las mejores relaciones con los Estados Unidos como sociedad. Y quisiera relaciones normales, de respeto básico con el gobierno de los Estados Unidos. Parece que es imposible tener relaciones de respeto básico con ellos. Ellos lo que quieren es que nosotros seamos esclavos, vasallos de ellos. Solo aceptan a los esclavos, a los que venden su alma, a los que pueden comprar, a los que traicionan a su patria. Y aquí no hay nadie en venta. Aquí no estamos en venta. Venezuela no está en venta. Venezuela no se rinde. Venezuela persevera. Venezuela crece. Venezuela batalla. Agradezco la solidaridad de los movimientos del mundo. Y llamo a los pueblos del mundo al apoyo, a la solidaridad. Llamo a los gobiernos valientes, independientes del mundo, al apoyo y a la solidaridad a Venezuela. La agradezco y la convoco. Yo tengo relaciones de diálogo con diversos sectores de los Estados Unidos. En algunas oportunidades he mandado a enviados especiales, como recientemente, hace meses atrás, al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, quien fue un gran diplomático cuando fue embajador en Roma. Gobernador Rafael Lacaba estudió una carrera universitaria en New Jersey, hizo estudios en New Jersey. Habla perfecto inglés, conoce bien la política estadounidense. Y tocó algunas puertas en los Estados Unidos y abrieron y se abrió algún diálogo. Yo inclusive recibí aquí un senador demócrata de apellido Durbin y recibí a otros enviados que no voy a nombrar porque fueron visitas privadas. Y yo respeto las conversaciones privadas estrictamente. Recibí al senador Durbin, hablamos 2 horas y cuando se fue el senador Durbin me abrazó y me dijo, usted tiene en mí un nuevo amigo. Y yo lo abracé y le dije, y usted tiene en Venezuela un nuevo amigo, soy su amigo. Míreme a los ojos. Y nos miramos a los ojos, tiernamente. Y después salió de Venezuela y declaró barbaridades. Durbin dijo cosas que jamás se atrevió a decir frente a mí. Lo hubiera echado del Palacio de Miraflores si se atreve a decir las sandeces y ofender la dignidad de Venezuela. Porque yo no acepto que nadie ofenda a Venezuela. Quizás se cuidó por eso. Le dijeron, cuidado, ese es un león hambriento. Maduro es un león hambriento, ¿no? Sí soy un león, pero no precisamente hambriento, a menos que califiquen mi hambre de justicia y de dignidad. Yo estoy listo para dialogar con todos los sectores de Estados Unidos, congresistas, senadores, el gobierno, y entendernos, llegar a acuerdo, pero no sobre la base de presiones, de amenaza. Allá ustedes con su modelo, con su protocolo, con su guión pasado, anticuado de la doctrina Monroe, ¿no? Cero doctrina Monroe con nosotros. Hablamos, nos entendemos. Bien. ¿Logramos un preacuerdo de un tema? Bien. ¿Logramos un segundo? Bien.
Les doy la oportunidad, pues. Una oportunidad más les doy si quieren hablar. Al nivel que quieran. Por la vía que quieran. Cuando quieran y donde quieran. Pero hablarán con gente digna, que se hace respetar. Pero que tenemos criterio suficiente para entablar un diálogo con cualquier factor o sector del poder de los Estados Unidos. El tiempo de la doctrina Monroe se acabó. Porque haya gobiernos serviles. Gobernantes serviles a ustedes no quiere decir que América Latina es servil a los Estados Unidos y a su imperio, no. Relaciones con la sociedad estadounidense hay que seguir cultivando, compañeros, con artistas, intelectuales, sindicalistas, académicos, universidades, sectores políticos. Avanzar en las relaciones. Avanzar en las relaciones con los Estados Unidos y defender a nuestra patria de cualquier agresión, de toda agresión. Así que agradezco a nuestro pueblo, agradezco a las instituciones. Creo que es muy importante seguir afirmando, seguir caminando. Lo más importante en la vida es siempre estar en la dinámica del avance, en siempre caminar. Un objetivo central para todos tiene que ser fortalecer el poder nacional, fortalecer el poder de la nación. El país puede ser mejor o no de acuerdo al poder que tenga la nación, el poder económico. El poder político, el poder popular, el poder institucional, el poder de las ideas, el poder militar, la conjunción del poder nacional en una ecuación perfecta, el poder de un país. Vamos a acrecentar el poder de un país. Estoy preparado, ustedes me han reelegido y yo no les voy a fallar, no le voy a fallar y dedicaré todos mis días de este nuevo periodo 2019-2025 a incrementar el poder de una nación que tiene derecho a la felicidad, que tiene derecho a la prosperidad, que tiene derecho al futuro. Ese es mi compromiso con el futuro, la prosperidad, y lo vamos a lograr con el concurso de todos. Juntos lograremos el estado de poder nacional que nos lleve a la prosperidad, a la estabilidad y a la paz. ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan las instituciones! ¡Que vivan las elecciones! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, doctora Tibisay Lucena. Gracias, Venezuela. De esta manera, el presidente ha culminado el acto de la República, Nicolás Maduro, con el 68% de los votos el pasado 20 de mayo, con un total de 6.200.000 votos, ha recibido sus credenciales que lo declaran presidente legítimo constitucional para el periodo 2019-2025. Importante destacar lo que ha sido un importante discurso realizado por el presidente Nicolás Maduro Moros ante las autoridades presentes. De esta manera despedimos esta cadena conjunta de radio y televisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Una en 49 minutos de la tarde, lo que veían en transmisión conjunta de radio y televisión era la adjudicación, la entrega de la credencial al presidente Nicolás Maduro luego de las elecciones del pasado domingo 20 de mayo. Resultara, por supuesto, victorioso con 68% de la votación de quienes acudieron a ejercer su derecho al voto el pasado domingo. Ha realizado distintos anuncios el presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a ir de inmediato con Carlos Rebete, información en vivo directo, porque el pueblo está a las afueras del Consejo Nacional Electoral esperando al primer mandatario nacional para el periodo 2019-2025. Vamos a ver el reporte de Carlos.
Importante destacar lo que ha sido la participación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este importante acto donde ha recibido las credenciales que lo declaran como presidente legítimo para el periodo 2019-2025, en presencia del tren ejecutivo, el alto mando militar, las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Destacar que Nicolás Maduro Moros fue reelegido con el 68% de los votos el pasado 20 de mayo en una elección que se caracterizó también por la escogencia de los candidatos y candidatas a los consejos legislativos estatales en los 24 estados del país. Recordar lo que fue el discurso realizado por el presidente de la República hace momentos. Una vez que fue entregada la credencial, aseguró a la rectora Tibisay Lucena: cuando usted me hace entrega de estos documentos, me doy cuenta de la madurez que hay en el país para afrontar cualquier desafío y salir airoso. Esto en relación a las situaciones que se han presentado en el país, donde algunos sectores políticos y desde el exterior, como bien hacía referencia el jefe de Estado, han buscado de alguna manera establecer acciones que contravengan el Estado democrático en el país. Otra de las cosas que hay que destacar en relación al discurso: Venezuela ha enfrentado muchas modalidades de la guerra no convencional con una sola arma, el voto popular. Otra de las cosas que fue dicha por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante este acto, en donde recibió de manera formal sus credenciales para el periodo constitucional 2019-2025. Antes existía un sistema electoral para el fraude, para la dominación, y fue Chávez quien nos dijo que no más sangre y nos convenció del camino electoral cuando ya estaba casi todo perdido en el año 96. Otra de las reflexiones realizada por el primer mandatario nacional, haciendo alusión a lo que fue el acto político del 19 de abril del año 1997 en Valencia, donde el movimiento Quinta República decidió ir por el camino de las urnas y desde entonces ir a eventos electorales apegados al precepto constitucional. Nosotros continuamos a esta hora observando desde el Centro Internacional de Prensa cómo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, conversa con las personas que se encuentran presentes, quienes lo han acompañado durante esta faena histórica en el país. Recordar que desde el año 1998, época en la que llega la Revolución Bolivariana al poder, es la sexta elección presidencial que se realiza en Venezuela. Continúa el jefe de Estado conversando con las personalidades presentes. Nosotros, por otra parte, también vamos a ir destacando los momentos más importantes del discurso realizado hace pocos momentos. Otra de las cosas que podemos recordar en palabras del jefe de Estado: esta victoria la he conquistado con esfuerzo, la hemos conquistado voto a voto. Con esta información retornamos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.